Ahora puedes hablar, Juan Alfonso. Hola, estamos ya en internet. Llevamos como 5 minutos porque hoy a Javi le ha dado por compartir los directos que hace. Ha dicho, voy a probar Efectivamente, hoy a poner enlace. Instagram, YouTube, Discord, soy un maestro, tío. Soy un puto maestro. Bueno, Juan Alfonso, hoy tenemos un menú. ¡Buah! No ha pasado nada, ¿no? Tampoco, creo que podemos No, no ha pasado hablar. nada, no ha pasado ¿Qué nada. te parece si hacemos hoy lo que decíamos de hablar del Final Fantasy tú y yo alguna vez? Porque Es tampoco está una pasando nada. muy buena idea, de hecho. Y muchas gracias, X3, primer sub del día. ¿Has visto Front? Esta gente sí que sabe, tío. Igual es un Gracias, tío. despistado que se piensa que es mi canal, ¿eh? Pues también puede ser, pues también puede ser. No sería la primera vez que ocurre. Gracias, tío. Tienes acceso al canal de Discord ya, ¿eh? Menú degustación, ¿no? Degustación de carrera, de noticias. Tenemos Hay hoy. muchísimas cosas, tío, Javier. Hay muchísimas cosas, Javier. ¿Qué hacemos, ¿Qué Javier? hacemos? No, pues. Menos mal, mira, menos mal que hoy es tu canal y lo Bien, ya gestionas ves, ya ves. Oye, pero está bien, ¿eh? O sea, yo encantado de hacer este directo en mi canal porque tiene telita. O sea, yo tengo ganas de hablar de muchas tú, cosas ¿sabes? hoy. Pero, hay que empezar por algo. O sea, es la putada, hay que empezar por algo. ¿Tú qué quieres Dime. empezar? ¿Por las noticias o por la carrera? Yo qué sé, tío. A ver, yo iría. Hombre, si quieres, nos quitamos de encima la actualidad ahora mismo. Me No, parece sería casi bien, lo mejor. me parece Y bien. ya luego vamos a hablar de lo otro. Decisión Aunque sabia. estaremos pendientes durante todo el directo de la red social Twitter, Sí, especialmente. Yo yo tengo aquí el tengo móvil. activada. Sí. Sí, tengo activada la campanita en la cuenta de Mercedes. Y cada mierda que pongan me voy a estar pendiente a ver si Es anuncian importante. el Hacemos piloto porras porque también, Javier. ¿eh? Hacemos porras de a quién suben, ¿no? Va, Venga, yo. vale. Bueno, primero vamos a explicarlo para los más despistados, que seguramente que no Que quede no nadie sabrá, sin seguramente. saberlo. Pero básicamente Lewis Hamilton ha dado positivo por COVID. Parece que con algún que otro síntoma, pero nada grave, que eso es lo importante, que se recupere el hombre bien. Y claro, Mercedes necesita un piloto, ¿vale? En este caso, porque si fuera Bottas, dicen, bueno, pues ponemos una pieza de uranio, como en el capítulo de los Simpsons, y ya tiraría, ¿no? Más o menos. Pero como es Lewis Hamilton, si hace falta un piloto. Y aquí viene la fantasía, Javier. Porque este fin de semana, en el Outer Track de Bahrein, que yo ya tenía ganas de verlo solamente por ser ese circuito, Yo vamos también. a tener encima la primera vez en 3 años, desde que se retiró Rosberg, que no sé quién va a ganar la carrera. Jo, poca broma, ¿eh? O No, fuera sea, bromas, puede ser la primera carrera, y esto sí que no lo digo de broma, muy de toda buena, la era ¿eh? híbrida en la que Lewis Hamilton no es favorito en las apuestas. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, habría que mirarlo, Pero pero no, seguramente sea habría. la primera carrera desde 2014, me atrevería a decir, donde Lewis Hamilton no es el favorito. Porque no está. Yo No creo por. que a lo mejor alguna sí que hubo por la circunstancia de, por ejemplo, tipo Singapur 2015. Sí, Que era. pero ahí normalmente las apuestas, como se suelen lanzar los miércoles o así, Ya, tal, sí, es lo que son. cierto. O sea, en las cuotas estaría, seguramente. No tengo ni idea de apuestas, ¿eh? Pero que. Sí, Supongo. no, no. Sé lo que dices. Muchas gracias, Pepe, tío. Suscripción con 6 meses ya. Otra vez. Qué grandes, ¿eh? Qué grandes. Grande, qué grande es. Pero, de todos modos, yo creo que puedo tener carrerón. Si suben a, yo qué sé, por ejemplo, bueno, yo tengo en mi cabeza Van Dorn, ¿no? Que es el, yo creo que es el de los más probables. Sí. A ver, hay tres nombres. O sea, realmente podemos jugar todo lo que queráis a especulaciones, pero hay tres nombres. Claro. Está Hülkenberg, Van Dorn y Russell. Y Russell es el más complicado de los tres. Claro, porque Porque si hay que subes a mover muchas Russell, fichas. tienes que subir a otro a Williams. Claro, y Williams tiene que querer. Porque Williams tendrá un contrato, digo yo, con el que sea piloto suyo Claro. y tendrá que justificar a ver a quién pone y tal. O sea, no vale que Russell es piloto de Mercedes y que si por él fuera, o sea, iría ya corriendo hacia Obviamente, el box de obviamente. Mercedes. Pero seguramente Williams dirá, bueno, ¿y ahora quién ponemos nosotros de garantías? Que tienen a Aitken allí, ¿eh? Que sería el piloto, seguramente Jack Aitken, el piloto de la Fórmula 2 y tal, pero es mover demasiadas piezas e igual Mercedes no quiere. Y también, ¿cómo le explicas a Stoffel Van? Yo creo que será Van Dorn, yo lo Yo digo ya, lo también, digo. yo Ahora también. hablamos de quién creemos, ¿eh? Que es otra historia, pero creer creo que será Van Dorn porque es el tercer Por piloto. lógica, por lógica. Tenía previsto ya viajar a Bahrein el día de mañana para estar este fin de semana con el equipo. Es que no hay argumentos para decirle a Van Dorn no te subes. O sea, ¿cómo le dices a Van Dorn que es tercer piloto? Que es verdad que estaba compartido con Racing Point y con McLaren, pero que es el tercer piloto. Sí. Que no tiene nada que hacer este fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo le dices no? No te subes. O sea, es el concepto de de piloto reserva. O sea, es para correr este domingo sí o sí. Que me No, gustaría más ver a yo. Russell, por supuesto, pero. Uf, No, pues a mí, no sé. bueno, Russell me encantaría O a verlo, pero Hülkenberg. yo O a estoy Hülkenberg. seguro, o Hülkenberg, exacto. Yo, vamos, yo estoy casi seguro que va a ser Van Dorn, por lógica, por eso. Pero me encantaría que fuera Hülkenberg, tío. O sea, Sí, también. sería apoteósico.
Yo de los tres, el que menos me apetece ver es Van Dorn, la verdad. Ya, o sea, ya, claro, pero creo que es el que más posibilidades tiene. Es como lo de Mazepin, no queríamos que pasara y ya es oficial. O sea, no. Son cosas que... No hay forma, no, pero sí, yo creo que será Van Dorn. Pero ojo, si es Van Dorn, bueno, imagínate que suben a Van Dorn y Van Dorn le hace la pole a Bottas, le gana la carrera a Bottas. Esto puede ser lamentable. Yo he retuiteado un tuit antes que hablaba de eso, que claro, decía una persona... imagínate que ahora mismo esto es una putada para Hamilton porque tiene que renovar con Mercedes, ¿no? Y si llega un piloto sustituto y gana la carrera, puede ser que diga el, ya sabes que el jefe de Mercedes, digamos que como que ha dejado caer que cualquiera podría ganar en ese coche. Lola Kalenius, el jefe de todo la, no de Mercedes directamente, sino creo que de Daimler. Aquí me pierdo un poco, no sé si Mercedes o Daimler, da igual. Ha dicho eso, ¿no? Entonces, claro, si llega Van Dorn y gana, por ejemplo, o tal. Coño, como que sería un poco como, vale, el mérito es más del coche que del piloto, el eterno debate en el que yo no quiero entrar porque no estoy de acuerdo. También te digo una cosa, si llega Van Dorn y gana la carrera, el contrato que hay que revisar, que es lo que decía el tuit, no es el de Hamilton, es el de Bottas. Si llega un piloto, pero ya sea Hulkenberg, ya sea Van Dorn o ya sea el propio Russell incluso, porque no deja de ser un coche nuevo al que tienes que adaptar y le gana a Bottas, el contrato que hay que mirar es el de Bottas. De hecho, yo creo que ya sin necesidad de subir a nadie, el contrato que hay que revisar hoy, hasta ahora... Sí, bueno, ya. Sí, no, haría falta, no haría falta esperar a... Sí, pero sí es verdad que si suben a uno y le gana la carrera, le hace la pole en la cara y todas estas cosas, obviamente Bottas puede hundirse. Bueno, y de cara al público ya ni te cuento. O sea, lo que le falta ya a este pobre hombre. No, y es que yo estoy convencido de que sea quien sea de estos tres pilotos, que ojo que Van Dorn no tuvo suerte en Fórmula 1, pero le considero un piloto muy válido y que puede ganar perfectamente. O sea, si llega, aún sin estar 2 años en Fórmula 1 y tal, todo lo que tú quieras, puede ganar perfectamente, porque es verdad que el Mercedes te da esas 3-4 decimitas justo ahí a Red Bull. Verstappen te puede poner en problemas, pero el podio seguro yo creo que lo haces. Sí. Si lo haces bien. Entonces, claro. No, pero va a estar muy bonita la carrera, ¿eh? Como porque vas a subir a un tío que no está, en el caso de que sea Van Dorn, que no está que lleva tiempo sin correr, ¿no? Frente a un Bottas, que no es Hamilton. Si lo pones al lado de Hamilton. La única ventaja que tiene Van Dorn, y que también es un argumento para que Mercedes lo suba, es que sí que lleva 2 años trabajando, o un año por lo menos, trabajando en sintonía con Mercedes. Claro, hay que decir, va a muchos grandes premios, están las reuniones con los pilotos, o sea, es el trabajo clásico de tercer piloto que ya prácticamente se ha perdido. Él sí lo está haciendo. Entonces, el coche obviamente estará acostumbrado, pero en el simulador solo, y ahí va a estar la duda. Por eso mismo decía que era por lógica, debería ser Van Dorn, por lógica. Ya digo, yo querer, me gustaría Russell, porque creo que es como una pequeña puerta de luz que se le abre a Mercedes para probarle. Sin creo que mucha presión, porque al final es haga lo que haga, va a estar bien. Ya son campeones y constructores. Y solamente tendría que ganar, creo. Hombre, el propio Russell se podría autopresionar, ¿no? Decir, quiero quedar delante de Bottas, pero sería solamente presión que se quisiera poner él mismo. Y a la vez, claro, el problema es Williams. Es que Williams no sé a quién iba a poner. Claro. Es que Aitken... Es que eso sería mover por parte doble. Eso ya complica mucho. Claro, es que Williams sabe que con Russell, si en esta carrera de este fin de semana o del que viene pasa algo extraño, hay más posibilidades de puntuar y de salvarles la vida. Porque a lo mejor es quedar noveno, conseguir 2 puntos. Es pasar a Haas. Haas creo que tiene 3 en este momento. Es complicado, ¿no? Pero imagínate que suena la flauta y Russell hace octavo porque acaban 10 coches en un descalabro de motores explotados este fin de semana. En la carrera de prácticamente todo a fondo. Que luego hablaremos de ello. Es que claro, Williams a ver cómo le convences de quitarle a su mejor piloto. Yo creo que porque Latifi estoy seguro que no tenía problema en cederlo, ¿eh? Igual, no, ¿y no queréis a Latifi? ¿Te imaginas que suena Latifi a Mercedes, tío? ¿No queréis a Latifi? Wow. No, sobra un piloto, ¿no? Ya le ganan ni a broma, eso también te lo digo. No, tampoco. Pero vamos, ya te digo, yo tengo muchas ganas de ver esta carrera, ¿eh? Porque además, Bottas, vamos a ver qué hace sin un Hamilton al lado. Porque siempre decimos, bueno, Bottas es que tiene a un tío que es Hamilton al lado. Sí. Está obligado a ganar, ¿eh? Está obligadísimo. Pero obligadísimo. La presión que le acaban de meter. Y sin embargo, creo que este fin de semana gana Verstappen. o sea, te lo digo así. Estando Bottas obligado a ganar. La presión no la lleva muy bien. No sé yo cómo lo va a llevar. Y es una de esas pruebas en las que, tío, espabila. Yo no sé, a lo mejor se va, abraza a Hamilton y coge el COVID voluntariamente porque. Es que no sé cómo le puede salir bien la jugada, no lo sé. Él dirá, hostia. Yo no puedo con tanta presión, Hamilton, ven aquí. Un abrazo, amigo, ¿no? Es que, joder. No, es que es verdad. Es que le acaban de meter un marrón.
Sería brillante. Sería brillante. Es que tiene que ganar, tiene que hacer la pole y tiene que hacerlo todo, porque todo lo que... Es increíble. Yo no puedo con esto, chico. Voy, ven aquí, Luis. Pues te digo una cosa, y ahora espero que no haya más. Pero Hamilton este fin de semana, este domingo, cuando ganó la carrera, empezó a chocar con todos los mecánicos sin mascarilla. Pues Hamilton, si ha dado positivo hoy, el domingo ya estaría incubando. Digo yo, no entiendo cómo va esto bien, pero imagino que sería algo así. Eso han dicho que... Claro, que siempre decimos, esta gente está súper protegida, no creo que estemos... Pero pues sí, estaba contagiado. Entonces ahora se puede montar la... A ver, ¿quién dirige? A ver si va a tener que subir a los mecánicos de la Fórmula E, también. O sea, no solo van dos, sino todo de la Fórmula E. El equipo claro, de la Fórmula E. Y botas. Si pasa dinero, me voy a ver también. El de Fórmula E, yo no pertenezco a Fórmula E, me voy de aquí. Solo dirá botas. Joder. Qué grande. No. Va a estar curioso de ver. Y además eso, con el circuito modificado, ¿eh? Además con el circuito modificado, que ese es otro tema. ¿Has visto cómo hilamos aquí? Sí, sí. Yo... Si quieres, tiramos con ese o hablamos ya de la carrera del domingo y ya lo dejamos para el final. Venga, tú veas. Hablamos de la carrera, sí. El bólido suele ir de eso, ¿no? En la parte de lo que surja, no os preocupéis, ¿vale? Hablo con el chat ahora mismo. Que cuando acabe la temporada, si de vez en cuando hacemos esto, cuando nos aburramos, va a ser se lo explotará que surja, la parte. Va a ser lo que surja. No, la no parte de lo que surja es la que explotará. O sea, eso va a ser la que suba. Lo que surja y bólidos. Así lo va a llamar. Claro, eso es. Le voy a dar la vuelta a los rótulos y va a poner lo que surja y bólidos. Pero venga, entrando a la carrera. Así. ¿Por dónde empezamos tú, la carrera? Yo empezaría por lo más importante. Al final. Y luego ya dejamos lo que es lo deportivo, que también hubo cosas, ¿eh? Que también hubo cositas. No, por supuesto, ¿eh? Pero claramente, tío, yo te pregunto a ti, Javier. Yo soy el accidente más bruto y a la vez con menos consecuencias que he visto en mi vida. En Fórmula 1, ¿eh? No entro en otras categorías. Pero he visto accidentes mucho menos brutos, de espectacularidad, con resultados muchísimo peores. No, y es que además, creo que... Hemos visto accidentes algunas veces, pero en esta ocasión es que vimos el incendio. Y es que a mí me entró una angustia en cuanto lo vi, porque digo... Es que claro, porque a lo mejor se choca y no sale fuego. Entonces dices, bueno, ¿le ha podido pasar algo o no? Pero cuando ves fuego dices, por favor... No, y además que no es fuego de que se empezara a prender el coche poco a poco, no. ¡Pum! Claro, ¡bola de fuego! Bola de fuego. Yo ya lo dije en el vídeo del otro día, yo pensaba que había muerto. No sabía quién en ese momento. Yo no sabía, pero, sí, eso, pero... Pero se me pasaron dos cosas por la cabeza. La primera, que fuera quien fuera, había muerto directamente. Y la segunda, que quizá no, y que se había llevado un extintor o algo así, ¿sabes? Algo que hiciera... un extintor que estuviera mal colocado, qué sé yo. Algo que hiciera explotar, porque es que no tenía... joder, es que un coche arder así, tío, tan de repente, yo no lo recordaba. Entonces, luego veo las imágenes. La primera imagen que yo vi de Grosjean era dentro del coche médico, que se ve así media cara, y dije, no me lo creo, es otro. No me lo creo. No me lo creo. O ha saltado del coche antes del impacto como si fuera una moto, no me lo explico. ¿No? Y no, salió, y madre mía, cómo salió. Entonces. Está bien ahora, bueno, le tienen leve quemaduras en las manos, creo, pero está bien. ¿La has visto? La has visto a Romagro, y así es la mejor persona. O sea, ha salido con las manos totalmente vendadas y dice, parezco Mickey Mouse. pero es que es la mejor persona, Romagro, es que es increíble. Es que es increíble, o sea, como piloto, su cupo está acabado en Fórmula 1. Yo creo que eso ya es difícil de defender y lo llevo diciendo muchas semanas. Pero como ser humano y como. Y ojo, que su carrera deportiva no merece acabar así, que eso ya también lo he dicho varias veces. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Sí, no, personalmente, vamos, yo no lo conozco, pero lo que se ve en televisión, joder. No, y ya te digo, es que la recreación, o sea, me descojona de risa cuando he visto antes poner las primeras palabras de la entrevista de Román Gloria y tal, y veo que lo primero que dice, como la segunda frase o la tercera, es, tengo las manos como Mickey Mouse, porque está toda vendada. Sí, es que es brillante, no sé, es un tío entrañable. Y yo lo decía, es como, y esto no sé tú qué opinas, Javier, pero me gusta que haya pilotos que sean gente normal. Y creo que Román Grosjean representa a la gente normal. O sea, es un tío que es padre de familia, con su mujer, con sus tres hijos, que hace libros de cocina con su mujer tranquilamente, que ahora se ha hecho un equipo de eSport. Él va a correr a 300 por hora, pero cuando termina vuelve a su vida normal. Claro, se ha hecho un equipo de eSport porque quiere conectar con la chavalada. O sea, Román Grosjean es un tío que es normal y no es un flipado de circuitos, no es un... soy el mejor que nadie. Tú nunca habrás visto a Grosjean decir, no, es que son todos unos paquetes. Se queja muchísimo, ¿eh? En la pista se queja muchísimo de el coche no me va, que los frenos están a tope. Pero cuando se baja del coche, es de los que menos protestan. Pero de los que menos. En el coche sí, en el coche es insoportable. Coche. pero fuera del coche y tal, es como.
Sí, no, super... o sea, es un tipo simpático, tipo agradable. No sé. Creo que cae bien al final y a mí ese tipo de pilotos me representan, tío, no sé. O sea, porque al final estamos todos acostumbrados a las estrellitas de... No sé, de querer siempre protagonismo, pero Mangro ya no da esa sensación. A lo mejor sí, ¿eh? Pero es un poco como el caso de Vettel, que son tíos que... Sí, que van pasando y... termino de la carrera y me voy a mis cosas. Y mola. Y creo que mola tener un poco de todo, porque también me mola Lando Norris, que es todo lo contrario, ¿sabes? Que es que de cada cosa intenta hacer un espectáculo y me parece bien, ¿eh? Y me gusta. Así que a mí como... Al final, la variedad es al gusto, ¿no? Lo que... Y al final, yendo a lo importante, Javier, que no pasó nada aquí. Que no pasó nada, milagro. Y que habrá que ver qué decisiones toma la FIA en función de lo de los guardarraíles. Que yo es verdad que en su momento dije que parece algo increíblemente peligroso. Pero luego también es verdad que leyendo gente que sabe más que yo de estas cosas, claro, en el fondo el sentido del guardarraíl es atrapar el coche y que no rebote a pista y que pueda pasar lo que pasó el año pasado con Antoine Hubert en Fórmula 2. Es que no es tan fácil. Porque yo lo primero que pensé es, wow, un muro de hormigón que rebote el coche es más seguro. Pero claro, igual rebota el coche y se come uno de frente. O sea que tendría que investigar a ver cómo o cómo claro, mejoran ese tipo de guardarraíles o si ponen neumáticos, yo qué sé, Javier. La zona es que la zona es que lo último que te esperas es que se vayan a chocar allí porque es una recta en la que... Es raro. Claro, pierde el control porque se choca con Kvyat, pero realmente no sé, lo último que se espera uno en esa recta es que estén en la zona derecha chocándose. Es lo último que te espera. Pero ocurre. Es muy raro. Yo he visto una simulación. A ver si puedo pasar el enlace, de hecho. ¿La de 3D? Sí. Una simulación en 3D. Sí, la he visto. Es bueno. Se ve claramente como el halo, vamos, básicamente le salva la vida. Sí, al final es lo que hace que el guardarraíl no vaya a la cabeza, sino no que se abra el hueco. Abre el hueco y hace el... No, está claro que al final, oye... Yo, mira, lo hablé el otro día. A mí, YouTube, cada vez que pasa algún accidente, por lo que sea, YouTube me odia, ¿vale? Por lo que sea, pues yo qué sé. Por alguna razón me odia. Sí, y no para de recomendar mi vídeo del año 2017. Del halo, ¿verdad? Del halo, que... Te digo una cosa, y además es que en ese propio vídeo, porque el otro día dije, voy a volver a verlo, ¿vale? Porque es verdad que alguna vez lo había esquivado, pero esta vez dije, voy a volver a verlo. Y lo vi, y hay unos minutos en los que digo al final, ojalá me equivoque, esto salve la vida de pilotos y seré el primero en decir que me equivocaba. Y obviamente pasó, a principios de la temporada 2018 ya tuvimos un par de maniobras que, aunque no de forma tan clara como en esta, que yo creo que es la vez que más clara ha quedado la experiencia del halo. Literalmente ha salvado la vida. Yo ya dije, pues mira, tenía dudas con el tema de la visibilidad, tenía bastantes dudas de que los pilotos podían ver bien y tal. Pero es evidente que me equivocaba. Y joder, me alegro, ya está. O sea, yo lo hice. Ese vídeo, por supuesto, tiene como 8 veces menos de visitas. Pero, claro. Es que YouTube recomienda lo que le conviene. Claro, eso es. Entonces, bueno, yo qué sé, está bien corregir nuestras opiniones. Y de hecho, yo, y esto es curioso también, estaba convencido de que Román Grosjean en su momento era uno de los pilotos que más presionó a favor del halo. Sí, pero convencidísimo. Y de hecho recordaba yo incluso declaraciones suyas. Pues resulta que en 2017 dijo que era un día triste para la Fórmula 1, que se había probado para el año siguiente. ¿Ah, sí? ¿Lo dijo? Sí. Pero, o sea, pero, fíjate pero que sí yo... fue de los que más empujó para eso, ¿eh? Te lo juro que yo tenía en la cabeza y que yo recuerdo, no sé cuándo lo haría. A lo mejor ya lo hizo en 2018. Lo dijeron en retransmisión, también, que Grosjean era el que empujó es que para eso. Creo que lo dijo Pedro de la Rosa y yo cuando lo dijo dije, sí, es que a mí me suena. O sea, yo estoy convencido de que Baton y él, que eran como los que más mandaban en la GPDA, luego se quedó Grosjean de director cuando Baton se retiró de la Fórmula 1, que era de los que más presionaron. Y sin embargo... salió, y es verdad que están las declaraciones ahí que dijo eso, pero es que yo, a lo mejor ya fue en 2018 cuando Grosjean dijo, oye, pues resulta que me equivocaba y esto es súper seguro, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero me sorprendió un poco y fíjate qué curioso es el destino, porque sí me acuerdo que, por ejemplo, Magnussen decía que no, que eso es de cobardes, lo de Lalo, o sea, me acuerdo que Magnussen atizó muchísimo a Lalo. Mucha gente atizó a Lalo, de hecho. Y al final de siempre, que todos nos podemos equivocar y mira, desde luego, bueno, ya lo primero que hizo en el hospital el vídeo es agradecer a Lalo que seguía vivo, así que si no pensaba hasta antes de ayer que era algo necesario Lalo, pues mira. Pero ya lo he demostrado varias veces, que ha habido varios, no tan claros como este, lo que tú has dicho, no, en este ha sido clarísimo, o sea, que ha marcado la diferencia entre una cosa y la otra, pero en otras ocasiones ya hemos visto rasguños de Lalo con en la salida de Bélgica, creo que fue. Sí, de Leclerc por encima, ¿no? Alonso de, por la cabeza de Leclerc con el coche, que fue ahí, aquella vez la lió Hülkenberg, si no me equivoco, creo que fue sí, el que la lió. Renault, creo. Pero yo, que de todos modos viste cómo se quedó el coche, ¿no? Se quedó solo el cockpit, vamos, el habitáculo.
que es un milagro, pero es un milagro, como digo, como dije en Twitter, que es fruto del trabajo, no es un milagro que aparezca de la nada. Que solo se quede el habitáculo no es casualidad. Está todo pensado. Milagro tecnológico. Milagro, o sea, lo exacto. Que... Milagro de muchísima gente que está todo el día trabajando. Y ¿qué dijo más? Sí, en plan, todo funcionó correctamente. Y, por suerte, sí, todas las sí, medidas dijo... funcionaron como y por eso se salvó. Y bueno, el coche vaya dos cojones que tuvo el tío, ¿eh? Se bajó del coche sin miedo. Increíble. Y yo lo dije luego también, no sé si fue en Twitter o en el vídeo, que no sé si esto será uno de los pináculos tecnológicos del ser humano, que una persona tras este accidente salga ilesa. O sea, no sé dónde estará, ¿sabes? Ese hito tecnológico, por decirlo de alguna manera, en algún tipo de maquinaria, pero, ya sea de carreras, de... Es a todos los niveles, ¿eh? O sea, primero te metes un tortazo a 280 por... No, 280, no, 253G, si no me equivoco. O sea, para empezar, eso ya es una locura. En segundo lugar, atraviesas con tu coche un guardarraíl que te iba a dar la cabeza y no te da. Y en tercer lugar, estás 27 segundos bajo fuego. O sea, eso es una sacada de rabo, te lo digo así, de la FIA, de la ingeniería y de todo. O sea, y como extra, entre chocarte con un guardarraíl, que eso son como cuchillas. O sea, eso que te iba a cortar la cabeza y... Es que es increíble. Cada cosa que tuvo... Es increíble. Y lo que decían también, en retransmisión dijeron... la gente que se encarga de la seguridad tiene que estar muy satisfecha después de lo que ha visto. Porque claro. O sea, no es por nada, son ellos los héroes, ¿sabes? Los que realmente salvaron la vida. Por supuesto, los pilotos, digo, los de siempre, ¿eh? Que hay gente que le falta el respeto a los pilotos, de que no, esta gente se juega la vida. Pero que... Al final, la gente que salva vidas también está en... Los que no se ven, vamos. No, y al final es la diferencia entre hacer bromas, que es lo que hacemos tú y yo, Javier, y yo muchas veces en Twitter y tal, y verter, o sea, disfrazar de humor odio o rabia hacia un piloto, que yo eso no lo voy a hacer nunca. O sea, yo aquí hacemos un millón de bromas sobre Bottas, pero pero vamos, Bottas le respeto como vamos. O sea, yo a todos los que están ahí les tengo un respeto máximo, al margen de que después ya pues... Menos a Alessio de Leda de la Fórmula 3, que ese es un payaso. Pero lo he visto en Twitter, Vale. Ese no merece respeto. El resto sí. Qué tonto, ¿eh? Si quieres lo comentamos así rápido, qué tonto, ¿eh? Yo he visto en Twitter... Qué delincuente. Bueno, lo siento, pero van de la mano en este caso. Bueno, pero se puede ser tonto sin hacer daño a nadie, en este caso... Sí, totalmente. Pero en este caso, además de delincuente, eres tonto, porque es que... Si alguien está perdido, Alessio de Leda es un piloto de la Fórmula 3 que se ha descubierto que se grababa stories de vez en cuando haciendo el imbécil con el coche por carreteras italianas. Exacto. Adelantando por la derecha, por la izquierda, sin intermitentes, el payaso. Entonces, espero que le retiren la superlicencia, pero se ve que es de estos que tiene muchos argumentos económicos detrás. Y no sé yo hasta qué punto va a actuar la FIA. Action Road for Safety, pero no mucho. A ver. Para lo que nos conviene, ¿no? Para lo que nos conviene. Como lo de los derechos humanos y... Sí, y ahora sé. Por cierto, mira, hablando de eso, y ahora vamos a lo realmente importante, que luego también pasan muchas cosas en la carrera. Hoy es tu directo, Javier, te lo estoy torpedeando, ¿eh? Esto está muy feo por mi parte. Adelante. Quiero desde aquí decir que me equivoqué y creo que tú también. Oh, no, pero no metas en el marrón a mí. Tú pide lo que no. No, venga, ¿qué pasa? Cuéntame. Lewis Hamilton llevó la misma camiseta hasta arriba de mensajes reivindicativos en Bahrein que en el resto de circuitos. Y no me lo esperaba. ¿Cómo? Perdona, no entiendo. En el momento de la rodilla y tal, de la polémica de todos los fines de semana, llevo la misma camiseta reivindicativa de derechos humanos, los mismos mensajes de amor y tal, que decíamos, a ver si se atreve en Bahrein, en Abu Dhabi. Oye, en Bahrein se ha atrevido, ¿eh? O sea, hay que decirlo todo. Es cierto. Así que, creo que ha pasado un poco desapercibido y yo quiero valorar que lo ha hecho. Y que es donde realmente hace falta. Y Vettel lleva la banderita también en el casco, ¿eh? Igual. Y el safety car, si no me equivoco, también. Ahí todo el mundo va con el pecho así, ¿eh? En plan, venga. Oye, igual que yo dije en su momento que pensaba que iba a haber alguna excusa, que no se iba a hacer tal, equivocadísimo y más contento no puede estar. Desde luego. Y ya está, la verdad que era una chorrada, pero quería comentarlo. Era importante. Y no sé, saca tú el siguiente tema, que yo llevo mucho, Javier. Pasamos ya al tema deportivo. ¿No? Venga, vale, me parece. Podemos hablar de Carlos Sainz, por ejemplo. Me gusta Carlos Sainz. ¿Te gusta Carlos Sainz? Podemos hablar de Albon. Checo Pérez. Me gusta Alex Albon. Checo Pérez, hablamos de la carrera y luego hablamos del ridículo de la rueda de prensa. No la vi, ¿sabes? No la vi. He visto solo reacciones de Twitter. Eso es lo único que he visto. Pero por lo que no pude verla en directo.
Y me arrepiento porque tuvo que ser algo lamentable, pero no pude verla en directo. Pero me la quise poner en diferido luego, de decir, a ver, ¿por qué tanta gente habla de ello? Y está en el canal de Checo Pérez, o sea, son 40 minutos de un vídeo de YouTube. Sí. Es que el principio es como cuando tienes 13 años y dices, voy a empezar en YouTube. O sea, porque él como... ante la cámara simplemente, ¿no? Es terrible, o sea, una de conexiones, una... Se me ha caído, o sea, la conexión más que a mí, ¿no? No, 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 tiene que tener como una intro o algo, una introducción con un vídeo épico suyo, con podios y tal, y la pone tres veces, se acopla el volumen, habla encima él del audio, le tiene que enseñar a hablar, a streamear, ¿eh? Claro. Luego cuando la gente diga, esa gente de comunicación de los equipos, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Mira por qué existen, o sea, ayer... ¿Por qué no hizo una rueda de prensa normal, organizada con el equipo, en lugar de hacerla él? Me parece, y ahora digo, me parece un poquito grave. Ya no le he hecho la culpa ni a Checo Pérez, porque no sé si lo llevará esto él, pero no puedes, claro, anunciar algo el viernes con tanto tiempo de antelación y prepararlo tan mal. Y será culpa de los que tuviera de prensa, a lo mejor, o le pasó algún imprevisto que no sabemos, no lo sé. Pero es que es insufrible. Es que literalmente parece un streaming de alguien que está empezando con 13 años y está abriendo internet por primera vez en su vida. O sea, es que se veía que no estaba perdido el hombre. Y luego ya sí, a decir nada. Luego ya que lo de anunciar... ¿Qué dijo al final? Porque yo no me enteré. Nada, no anunció nada. Dijo que está esperando a Red Bull para el año que viene y que si no se tomará un año sabático. Pero es que eso ya lo sabíamos. Y ha dicho abiertamente que está esperando a Red Bull. Sí, sí, sí. Dijo directamente que está esperando. Qué grande, cosa que yo tampoco entiendo. O sea, no entiendo... El objetivo de querer decir eso, pero bueno. Hostia, pero es que está admitiendo públicamente que sí, que es verdad, vamos. Es como si por eso Red Bull fuera a decir, uy, nos está presionando. Yo creo que precisamente Red Bull. Si hay alguien a quien le dé absolutamente igual esto, es a Helmut Marko. Está en su casa diciendo, vale, pues que diga lo que quiera. No, muy bien, voy a seguir pensando lo que yo quiera. Y como Albon sea capaz de sacar otros dos podios, aunque sea con la suerte de ¿pero este. ¿Tú escuchaste lo que dijo Horner después del podio? ¿Qué dijo? Albon hace podio y le dicen, ¿qué tal? No sé cuánto. Y dice el tío, sí, bueno, ha tenido la suerte de que Checo Pérez ha abandonado. Pero sí, ha estado ahí para... Me parece un poco, digo, joder, pobre hombre. Le podría haber dicho, hombre, es decir la realidad, pero es la típica vez que... La realidad, pero es tu piloto. Le toca a él decirle, no, sí, ha estado muy bien, aprovecha su oportunidad y tal. No, tiene que decir, ha tenido suerte porque Checo Pérez estaba tercero y ha abandonado. Es que digo, por favor. Y además es que eso es que... Es tu piloto, tío. O sea, yo que sé, échale un capote, ¿no? Como se suele decir. Que por también te digo, a Albon la suerte le ha quitado más de un podio. Que Hamilton le sacó de pista en Austria, recordemos, tal, o sea, que... Cierto. Pero que sí que es el momento de decir, oye, pues muy bien, darle ánimo, yo qué sé, si realmente cuentas con él el año que viene o crees que vas a contar con él. La foto final... Es verdad, tío, también dijo que tiene ofertas para 2022 y de piloto reserva para 2021. Eso lo vi en Twitter. Que al final la foto de Albon en Bahrein quedó bien, porque está en el podio con Verstappen y es con ¡buah! Pero claro, el desarrollo de la carrera no en la realidad no era esa. Que también te digo, fue igual el fin de semana más estable de Albon en mucho tiempo. O sea, porque es verdad que no pudo con Checo Pérez, pero sí pudo con el resto de la zona media. Y estaba claramente cuarto. Sí, sí. O sea que, dentro de lo mal que lo lleva haciendo toda la temporada, está bien. Digo que claro, con Pérez no pudo y con Stroll tampoco porque estaba fuera. O sea, yo no sé qué hubiera pasado. Nah, pero Stroll salía muy atrás. Stroll no sé hasta qué punto. Solo a su bola, yo no sé. Este chico tampoco... ¿Stroll dio la vuelta más rápida a la carrera? ¿Cómo? Dio la vuelta más rápida a la carrera. Lo que pasa es que la dio sobre sí mismo. Entonces, empezó a contar cuando empezó a girar, ¿no? A volcar. Claro, no le contó para Stroll, nada. Yo Stroll, hay días que sí, pero hay días que no, y no sé, digo, este... A ver, hay que ser justos, ayer no se le puede juzgar la carrera. Hombre, hizo la cenutridad de cerrar. O sea, hay una cosa que hace Stroll. Yo no soy piloto, sí. Javier, tú no eres piloto tampoco. Pero yo creo que, a ver, si te están intentando adelantar... No, pero pues cierto, no puedes hacer las... No puedes hacer las curvas como si no hubiera nadie por detrás. O sea, no puedes cerrarte en la curva como si no viniera nadie, porque no funciona así lo de defenderse de maniobras. O sea, no... No, pero no es cierto que la maniobra con Kvyat, yo creo que sí que fue culpa de Kvyat. O sea, en este caso... Para mí 50-50. O sea, ¿sí? Yo no hubiera sancionado a nadie. Lo que pasa es que es tan espectacular el hecho de que termina dando la vuelta, que es como, ¿cómo no vas a sancionar? Parece que Kvyat se le fue la olla. Pero sinceramente es Kvyat muy optimista que se mete por dentro por el bachecito. Y Stroll, que es que en serio, lo hace muchísimo. O sea, hace muchísimo lo de coger. Es que ya le pasó en Portugal, ¿te acuerdas? Sí, con Verstappen en los libres y luego con Norris. Y hace lo mismo. O sea, es que dice. Y con no Norris, pasas. Con Norris fue en Portimao, ¿no? Igual, en Portimao. Ah, claro, los dos en la misma. O sea, es que lo hace mucho. Mete la rueda en el piano interior cuando tienes un coche. No en paralelo, es verdad, no estaba en paralelo. Se tira un poco. Pero que le está sacando.
No sé, tío. Y bueno, es verdad que le hicieron el lío en clasificación, ¿no? Porque le pusieron medios para pasar a Q3 y no pasó. Sí, bueno, fue extraño. Fue muy extraño. Point hace también cosas a veces que no se entienden. Pero bueno. Si llega a ser al revés, estaba México ardiendo, ¿eh? Llegan a hacerle eso a Checo en clasificación. Imagínate. O sea, que para qué. No sé qué sentido tenía. Para aclarar a la gente que, igual más que boicot, es torpeza. En Racing Point muchas veces. Sí, sí, no, por... totalmente, ¿eh? Totalmente. Racing Point no se da cuenta. Yo creo hasta de las cagadas que hace, ¿eh? Es muy extraño, es muy extraño de ver. Pero sí, vaya, yo con Checo Pérez lo pasé mal, tío. Qué mala suerte. Vale, o sea, totalmente. Es que además era el podio más fácil de su carrera deportiva. Y me refiero, esto lo puse en Twitter y creo que hubo gente que lo malinterpretó. Más fácil de lo bien que se lo había gestionado. O sea, quiero decir que no tenía problema alguno en defender esa posición. Estaba Albon lo suficientemente lejos. Mucho ritmo por delante, tranquilamente, haciendo bromas con los ingenieros, por exacto, la radio exacto, tal. Es que está diciendo, oye, despertad. Claro. era porque casi siempre todos los podios de Checo Pérez ha sido con sufrimiento, ¿no? De ver a ver si le aguantan las gomas hasta el final, de ver si. No, es que aquí estaba con sobrado para conseguir el podio. Y de repente, sí. Tío, la humareda. Apareció. La humareda salvaje apareció. Pero es que además. Y luego también, ojo, Checo, no sé muy bien qué pretendía Checo cuando empezó a salir el humo, porque no se bajó del coche hasta que no le entró el humo al cockpit. Yo creo que se negaba, es que su cabeza decía no puede ser. Pero ya. Claro, y me dices, en la última vuelta y vas a intentar hacer la épica de llegar, yo qué sé, pero es que quedaban cuatro, ¿sabes? Sí, como, sí, chicos, no da mucha rabia, si lo entiendo, pero para el coche. Por favor. Que sales ardiendo, ¿sabes? Que tenía fuego en la espalda. No, y de hecho te digo una cosa, si Checo Pérez hubiera parado el coche cuando empezó a salir el humo, que era en la recta principal, sí, a lo mejor no... se podría haber ido por una escapatoria y hubiéramos acabado la carrera sin safety car. Sin safety car, pero sí. que no le echo la culpa, que entiendo que la frustración en ese momento y tal, pero hace un poco también tonto, te digo, la pero, bueno, aún así creo que con o sin safety car igualmente no hubiera habido vuelta rápida, de la rosa, digo, es que has visto, me hace mucha gracia. Pero mira, Verstappen 32-0, creo que hizo. Sí, sí, sí. Sí, Verstappen se hizo 32-0, pero llevaba muy pocas vueltas de neumático. Yo creo que estaba cargando baterías Verstappen, a lo mejor para intentarlo. Bueno, nos quitó el discurso. ¡Ah, lo importante, Pedro de la Rosa, vuelta rápida. Sí, que tenía vuelta rápida. He visto antes uno en Twitter que ponía, a lo mejor ahora se sube, suben a de la Rosa Mercedes para que haga la vuelta rápida en el nuevo Bahrein también, ¿sabes? Ya está. Estaría de putísima madre, Y que no se la quite nadie nunca. Tío. Qué grande, Pedro. Vale, qué grande. A mí me gusta que tenga la vuelta rápida, me hace mucha gracia. A mí también, tío, me hace muchísima gracia. Soy del club a favor de la vuelta rápida. Y es gracioso porque me preguntas por la vuelta rápida de cualquier otro circuito y no me la sé. solo sabemos la de Bahrein, que es de la Rosa, tío. Es que eso ya es... es un meme ya que va a los años, chico. Puede ser, me suena ahora mismo que también una muy antigua que hay, e igual me voy a equivocar ahora mismo. Pero me suena a Michael Schumacher que tiene la de Spa todavía de 2004. Hombre, me estás... es posible. De memoria. De memoria, pero igual me estoy equivocando ahora mismo. Muchas gracias, Tommy, por la suscripción. Es posible porque el Ferrari 2004 volaba. O sea que... Sí. Y en carrera con sin limitaciones como los que tienen ahora, de que sinergias y tal, no sé cuánto. Sí. Ah, bueno, luego por el chat lo sabrán mejor o que lo miren en Wikipedia, pero me quiere sonar ese récord. Que hay un par por ahí de circuitos con récords muy antiguos. La tiene Hamilton, dicen. Es que claro, actualmente se están volando los récords. O sea, con los coches. Y la, pero por eso, es curioso ver alguno de estos. Es de... Es muy gracioso, tío. Ah, China 2004, pues puede ser. No sé, me suena que alguna le queda a Michael Schumacher, así como antigua. Entonces, es curioso. Está bien. Está es curioso. Bien. Para los que lo de la Rosa es un bebé, tío. Qué grande, bueno, qué grande. Carlos Sainz. Carlos. O Ferrari, ojito también, pues se podría hablar de Ferrari. O Renault, Ferrari. Renault, de verdad. Qué risa me dieron cuando la radio, ¿eh? Cuando se tienen que cambiar posiciones, es que de verdad la funche. Es que es. Yo lo decía, tío. Es... A Vitebulo tiene que estar en su casa diciendo, joder. McLaren va a ser tercera en el campeonato, sin ser el tercer coche más rápido, por lo bien que trabajan en equipo. Y cuando mejor te das cuenta de lo bien que trabajan en equipo, es cuando ves al resto hacer lo mismo. Porque... Claro, porque no lo hacen directamente. Eso le pasa a Sainz y a Norris, esa pelea, y coge Seidel, o quien sea, imagino que Seidel en este caso, y dice: tú dejas pasar a este, que tienen más ritmo, tiras, y ya si eso al final miraremos. En Renault empezaron a perder tiempo haciendo maniobras, que yo las disfruté muchísimo, ¿eh? O sea, yo también, por supuesto. Pero ni siquiera porque Carlos viniera por detrás acercándose, sino porque... No, porque mola, bonito. Porque parece karting, vamos. Qué bonito de ver. Y empiezan a pegarse, claro. Y no solamente se empiezan a pegar para que les pase Carlos a los dos,
sino que además tardan tres vueltas en cambiar la posición. Exacto, exacto. Es que, tío, y se queda Ocon por delante, que en ese momento era más lento. Que yo entiendo que Ocon diga, yo no dejo pasar a este tío, porque lo entiendo. Pero tiene que estar, pero es que tiene que estar claro en la radio. Claro, el jefe de equipo, no sé, Abitbol, imagino que no es el que exactamente habla con ellos por la radio. No sé quién es el de Renault, la verdad, pero alguien tiene que decir, chicos, cambia la posición y ya veremos qué hacemos. Pero claro, sí, son detalles por los que ayer Renault no fue la que pegó el salto casi a Racing Point. Renault, Racing Point tiene sus problemas de que es infidelidad y de que si también la pifian de vez en cuando. Renault, que también tiene sus cosas. McLaren, pues tiene una dupla súper completa que cumple todos los fines de semana y que trabaja cuando tienen pista, ¿no? Si se adelantan, se dan mucha limpieza y mucha igualdad, que luego la batalla con el Ricciardo fue limpia. Pero mucho tiempo. En McLaren no suelen pasar estas cosas. Y al final, siendo el quinto. Un ejemplo claro. Al final, siendo. Lo pasó a Norris. Y al final, siendo el quinto coche, porque es que yo creo que Racing Point y Renault son mejores coches, son mejores máquinas. Van a quedar terceros en el campeonato. Todavía faltan dos carreras, pero sí que es verdad que lo tienen bastante a favor. Acaban de sacar 16 puntitos, me parece que le meten a Racing Point. Cuarto-quinto, ¿no? Quedaron. Era cuarto-quinto. Creo que son 16 puntitos los que le meten a Racing Point, creo recordar. No tengo el campeonato a mano, pero. Lo único malo son las paradas, dice Sonic. Las paradas. Sobre todo las de Carlos, también te digo. Tiene un gafe encima que yo no sé. Creo que la carrera anterior Norris la tuvo mala, ¿eh? Norris ha tenido una mala también, pero lo de Carlos este año ha sido de traca con las paradas. Pero vaya, que es que es. Y aún así, o sea, fíjate, si está con ese hándicap de las paradas, qué bien luego lo gestionan. Y ojo, y que el McLaren en ritmo de carrera es muy bueno, ¿eh? Sí, va bien, es un coche que va bien. La diferencia con Racing Point y Renault es mínima, aunque creo que es más rápido Racing Point y Renault. No, pero yo no estamos hablando. Sobre todo Racing Point, ¿eh? Con Renault creo que están bastante más igualados. Sí, sí, pero Racing Point claramente, o sea, es que Checo Pérez iba. Yo no digo, no le resto mérito a Checo Pérez, ¿eh? Que creo que es buenísimo y que perfectamente podría competir en igualdad de condiciones y ganar a Carlos Sainz. Y a... Perfecto, pero Racing Point claramente está un poquito por encima de McLaren y Renault, claramente. Está claramente. Claramente. Gracias, Joaquín. Un soborno. Para que este programa dure 2 horas. Oye, no sé cuánto llevamos. 41 minutos llevamos. ¿Alguno hemos hecho? No, de hora y media. No, de hora y media sí, 2 horas creo que no hemos llegado nunca. Hay tantos temas. Mira, pues podemos hablar, a ver, de Ferrari, todavía nos queda. De Carlos. Bueno, de Albon ya hemos hablado. Oye, hablando de Carlos, a mí ahora mismo me parece que esta carrera está a nivel de Brasil 2019. Que diría que es la mejor carrera que ha hecho en su vida. Es que porque es verdad que el año pasado, aunque se juega la victoria, es un poco factor aleatorio de aparecer ahí, que hizo un carrerón, ¿eh? Para mí sería la tercera. Sí, no, yo pero Brasil 2019 ya está, para mí está en casi a nivel. Yo Monza no creo que fuera aleatorio, ¿eh? Yo creo que él estaba segundo, no. Con Hamilton líder. Sí, o sea, claro, que muy bien, pero que me refiero que le doy más epicidad, digamos, a nivel de remontada, obviamente, a las de Brasil o a las de... Sí, es que lo de Brasil fue una masterclass, como lo de ayer también. Es que lo que me está gustando mucho es que en 2019 a mí me sorprendió muchísimo, el año pasado, dio un salto de calidad... Creo que es brutal respecto a lo anterior. Y claro, No lo esperábamos nadie. Y lo difícil era mantenerlo. Y lo ha mantenido. Es que este año está como mínimo al nivel del año pasado. Si no, mejor. Es que a mí me hace creer. Me hace creer. Y mira que sigo sin pensar qué pasará. Pero que le puede competir a Leclerc el año que viene. Yo creo que sí. Está a este nivel, le compite a Leclerc. Yo no sé si le va a ganar. Probablemente, no sé. Leclerc no. También es muy bueno. Pero a este nivel le compite, seguro. Que sea una pareja mucho más igualada de la que podríamos esperar. Porque yo sí me esperaba que claramente hubiera. Y creo que va a haber claramente un piloto 1 y 2. Sí, pero no creo que vaya a ser un Hamilton Bottas. Veo que vaya a ser más un. Hamilton Rosberg. Sí. Hamilton Rosberg. Sí. Que a lo mejor una de cada 3 carreras está delante Rosberg de Hamilton. Una de cada 3 carreras está Sainz delante de Leclerc. Es que no me parece extraño. Rosberg al final le competía en mundiales a Hamilton. Es que ahora nos damos cuenta de que. Joder, de que Rosberg era más de lo que pensábamos entonces, ¿eh? Sí, no, a Rosberg le hemos valorado mucho con el tiempo. Cuando vemos a Bottas. Y eso, vaya, que insisto, que no decimos que Carlos Sainz sea mejor que Leclerc. No me lo parece, sinceramente creo que Leclerc es un top de la parrilla. Pero que está mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y que como me siga sorprendiendo año tras año. Claro, no, es que yo lo que decía el año, cuando se anunció lo de Ferrari, me acuerdo que pensé. Bueno, hace 2 años me dices, va a Ferrari y digo, bueno, no, lo van a reventar. Pero lo ves a este nivel y dices, ¿a qué le tienes que tener miedo cuando estás a este nivel? Claro. O sea, que lo peor que te puede pasar es que Leclerc te gane, vale, pero seguro que a este nivel le vas a competir, le vas a poner las cosas difíciles, te puede ganar, vale, pero, joder, yo no sé, a este nivel, si sigue así.
Sí. Porque lo de ayer fue, vamos, yo estaba diciendo, pero madre de Dios, o sea, poniendo ritmo cuando tocaba, ahorrando, gestionando goma cuando tocaba, y salió con blandos, paró más tarde que gente que salió con medios. Estrategia rara, al final. Sí, estrategia rara, adelantando cuando tocaba. La de Leclerc me encantó, porque Leclerc eligió interior. La parada mala. Leclerc eligió interior y él le hizo el doble. El interior del interior se metió in extremis en la derecha, no sé, me encantó. Y la cámara, un detalle que me encantó. La cámara que ponían al final de frenada, guapísima. Tremenda, ¿eh? tremenda, Javier. La velocidad sí que se apreciaba ahí. Pero increíble, o sea, a ver si la repiten ese ángulo en esta carrera, porque creo que esa curva la volvemos a tener. Esa curva como tal está todavía en este track. Es tremenda. Es tremenda. De hecho, es ahí la que cambiamos es ya la 4. Porque la 4 cambiamos en la frenada de la segunda recta. A partir de ahí, en lugar de entrar en las curvas, nos vamos a. Eso es. Frenan más tarde y ya empiezan por ahí al final a hacer. Hacen a hacer un mini curveo y llegamos ya de nuevo a la última recta. Es bastante. Tengo ganas de ver, creo que no hay imágenes de circuito todavía, pero tengo ganas de ver cómo lo van a. ¿Cómo lo van a hacer? Si van a poner conos, espero que no, que pongan algo más bonito, ¿sabes? O sea, a ver cómo van a limitar la zona de campo. Yo conos, supongo que lo tienen preparado, ¿no? Supongo lo tienen preparado. Sí. Pero tengo curiosidad, porque me hacía gracia en la cámara aérea. Yo veías el trazado que estaba oscuro, pero lo veías y decías, mira, va a ser este, ¿no? Y no sé, yo creo que estará preparado. Ah, igual pueden jugar con la iluminación y ya está, claro. Apagan las farolas donde no salen las curvas y ya está. Y encienden las que salen de. Pero yo supongo que tendrán. Lo tendrán, no sé, listo, ¿no? O sea, me refiero, al final... Pero es que no lo he visto. O sea, no sé si ha salido alguna imagen de... No, pero un vídeo en Assetto no me vale. Me ponen a echar ahí un vídeo en Assetto, eso no me vale. A ver, te haces una idea, pero lo que queremos ver es cómo está realmente. Igual no me explica bien, el trazado me lo sé. Lo que quiero es ver cómo hace el circuito, claro, o sea, para que visualmente tú veas que ahora tienen que tirar por aquí, no por aquí, ¿sabes? O sea, evidentemente pues, a ver, que ya... Lo que tienen ahora es una especie de... un muro... tapando esa parte, a lo mejor lo ponen el muro en el trazado actual y dejan abierto el otro. Digo, no sé, es la única forma que. Porque si no ve que algún piloto en libre se despista. Si no, más de uno se va para la derecha, es lo que te digo, ¿eh? Eso es. Así que. La vuelta menos de un minuto. Sí, menos de un minuto va a ser en la vuelta. Yo tengo muchísimas ganas de ver esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas y ahora me voy a poner muy nervioso. No sé leer tiempos sin el uno delante. Ya, o sea, no voy a saber. Voy a decir todo el rato 0.52.6. O sea, no me va a salir decir uno. Lo acabarás diciendo, ya verás. No sé. Sí, hemos hablado ya de quién pilota el Mercedes, que nos pregunta por aquí tu. Y por cierto, no han dicho nada, ¿no? Voy a mirar, por si acaso, pero. Vamos, yo también estoy pendiente y creo que no, ¿eh? No, yo creo que no. Bueno, Fon está ahí. No, estoy haciendo periodismo. Estoy haciendo periodismo. Espera. No hay. No hay periodismo. No hay nada. No hay noticias. Se acabó el periodismo. Volvemos. ¿Qué más detalles de la carrera tenemos? Lo que decías tú de Ferrari. ¿Viste lo de la salida de Vettel y Leclerc, sobre todo, que es como lo más saliente? Que otra vez hubo ahí rico lío. Vettel se enojó. Desde que se hizo mexicano el otro día. En la radio. Sí. Ojo. Sebastián Vergara. Hostia, ¿has visto? ¿Viste mi directo el otro día donde me pasaron una lista con nombres de pilotos si fueran mexicanos? Sí, no. Hostia, no. Vi otra cosa. Vi chistes que hacías tú con los nombres, pero otra cosa. No sé si era eso. No, pero, a ver, pero bueno, el caso que era una dime lista. Dime alguno. Sebastián Vergara. O sea, vete la suerte. Vale, creo que sí, sí era ese el que yo le eché un ojo. Sí. Pero que el caso que se enfadó, y yo creo que no tiene razón, ¿eh? O sea, es como que... Sí, es verdad que Leclerc se mete muy agresivo a cerrar la posición, digamos, en la salida, pero... A ver, que con tu compañero de equipo está un poquito feo. Vale, pero tampoco es sucio. O sea, no me parece como para ponerse como se puso Vettel con que si no... No recuerdo haberlo visto así en la radio, ¿eh? Estaba echándole en cara literalmente al compañero. Otra vez, siempre hace lo mismo. De hecho, a la primera vez que se le escucha así como protestar, parecía que protestaba contra las medidas de seguridad del circuito por el accidente de Grosjean. Y no, era justo de la salida, o sea, era antes de Grosjean. Entonces no. Fue. Muy. Al final. Puntuó al final, vete. Quedó el 13. El 13. Pero es que tuvo. Trompo, incluso se decía que el coche era inconducible, es cierto, y es que se veía. Sí. No salió en televisión. Nosotros hemos dicho aquí mil veces que Vettel no está bien de confianza, pero es que se veía que ese coche, o sea, es que no podía llevarlo en la red. Venía contravolantando todo el rato. Pero.
Pero. O sea, ¿cómo quedó Leclerc al final? 10. 10. Bueno, no, no ha sido un buen fin de para Ferrari. No. También te digo que se vaya a venir, ¿eh? O sea. Ya, sí. Este fin de semana va a ser de masacre. O sea, este domingo sí que va a ser masacre. Este va a ser peor porque tiene incluso más recta que donde yo. Yo si fuera Ferrari quitaba el alerón trasero. Para igualar. Y hay que, si hay que frenar 100 metros antes, creo que sigue ganando. Es que este circuito va a ser. O sea, no llega a ser Monza, pero hostia. Va a ser bastante tocho en ese aspecto, ¿eh? Claro, no va a ser Monza, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Pero claro, va a ser mucho más rápido. O sea, que es una burrada. Porque Monza todavía tiene chicanes más sí, o menos tiene, técnicas tiene... y frenadas. Es que literalmente esto es, creo que. Esto es. Frenar en la primera. Chicán, recta. Frenada fuerte, ahora tienen el pequeño curveo en ese tramo, pero después otra vez recta y otra vez recta, o sea, es que no hay más. Curvas de frenar es la de entrada a meta y no es una frenada muy fuerte, es frenar un poquito. Y la de final de recta. La de entrada a meta. La última curva es una frenada fuerte. No es una frenada. No, la frenada fuerte es la 1. No es la más fuerte del circuito que es la 1. La 2 también es la 1. La 2 también es bastante fuerte. La 1 es la que más. Pero, hombre, la última tampoco es una leve. Se puede adelantar. Pero que es rectas. O sea, es que no sé cuánto será el porcentaje de la vuelta a fondo. No, es recta. Pero no, recta. O sea, baje de los 10% a fondo. Entonces, ahí creo que lo va a pasar regular. Ferrari lo va a pasar regular. Pero bueno, veremos. McLaren está yendo bien en este tipo de circuitos, ¿eh? Ya lo vimos en Italia y ayer. Bueno, ayer domingo. El motor Renault tira, ¿eh? El motor Renault ahora tira, le montan el Mercedes a ver qué pasa, ¿eh? Estoy esperando a mirar todavía. Pero Javier, no se te olvide, tú y yo somos fanáticos españoles. Carlos Sainz no extraña que viene en McLaren, ya nos da igual. Tú y yo somos fanáticos españoles. No, yo te digo una cosa. Yo, o sea, quiero que McLaren esté arriba, obviamente, pero... No, no lo quieres, no mientas. No, pero... Da igual, porque solamente te gusta el aspecto español. Da igual, la cosa es que no le veo buena pinta a esto de McLaren. Mientras no tengan motor propio... A ver, que puede llegar a, yo que sé, a podios, a cosas, pero que yo quiero ver a McLaren peleando porque es un equipo que tiene que estar peleando por mundiales, ¿no? Y yo creo que tiene que haber cositas en esta decisión que tomó McLaren de cambiar a motor Mercedes que no nos llegan a los aficionados. Algún tipo de acuerdo económico por esto, por lo que sea, porque creo que no es un gran cambio, sinceramente, aunque el motor Mercedes sea objetivamente mejor, creo que no es un gran cambio porque sigue sin ser poder aspirar a ganar nada. Y ojo, así que el igual hay... El motor Mercedes a día de hoy tampoco, ya no es tan bestia como antes, ¿eh? Yo en su momento leí, Javier, incluso, y esto como son temas que yo no manejo, que podía deberse también al tema de que McLaren vende muchos superdeportivos y que tenga una colaboración con Mercedes para ayudarles a vender superdeportivos. O sea, que puede ser que vaya mucho más allá de lo simplemente deportivo. Porque tú y yo al final nos quedamos siempre en lo que entendemos, que es lo deportivo. Ya. Pero me parece que aquí hay algo más de fondo, del estilo que hay una colaboración entre esas marcas para tal, y porque, oye... Ahí está la duda de si Mercedes algún día abandonará este barco y hay un equipo que se queda con él. Esa es la baza, yo diría, de McLaren. Si Mercedes es la cosa. También está Aston Martin, que es que ahí es donde... es verdad que había rumores de que iban a comprar no sé qué, ¿verdad? Aston Martin. Entonces, bueno, yo quiero pensar que hay algo que no nos llega decisión, porque aunque a priori suena ilusionante... Un momento, dime. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Qué pasó? Ha pasado que algo te he escuchado de repente súper grave. Parecía que te haya puesto un filtro. ¿Qué dices? No sé si lo he escuchado yo solo, pero. Dice porque aquí la gente. No sé, yo no he escuchado nada, ¿eh? Igual es. Voz de Manolo, ponemos aquí. Algo has tocado, sí, algo has tenido que tocar. No, yo no he tocado nada, No sé. Es tu micro. O sea, yo no he tocado nada. ¿Me oís raro ahora? Te escucha más grave, tío. Ha madurado la voz. Mira, igual me he hecho mayor en este momento, ¿eh? No sé, luego que saquen clip o algo, es que no sé a qué se refieren. No sé a qué se refieren. Las pilas, como has hecho las pilas, cañones. Javier, yo no noto nada extraño, Javier. Yo no noto nada extraño, Javier. ¿Tú puedes ser normal? ¿Qué hacemos con esta hora, tío? No sé. ¿Me oyes normal ahora o no? No sé si te escucha. A ver, no es que se te escuche mal, se te escucha como si te hubieran metido un filtro grave. Aún puedo crecer. Habla ahora. ¿Se ha arreglado, Cleo? A ver, habla. ¿Se ha arreglado? A ver, amigos. ¿Se me oye bien? A ver,
hay que arreglar esto. A ver, que si se me oye súper grave, o sea, se ve que yo tengo la voz mucho más grave de lo que la tengo, así que... No, no, se me escucha... No me importa. Parece que tiene aquí un... yo qué sé. Parece que llevo fumando desde los 3 años, ¿no? Tío, sí, no sé. Pues nada, no sé. ¿Qué hacemos? A ver, voy a escucharlo por curiosidad. Es que hay... No sé, cuando hablas a veces es más gracioso que... Han pasado el clip, luego lo miraré, han pasado el clip. Vale, luego lo miraré. Vale, pero en lo que lo arreglamos... In the meantime, hay que arreglarlo, o sea... Sí, no, no, habría... A ver si se me sigue escuchando así. A ver, voy a escuchar el clip. Espera, que haya un momento. Ah, sí, eso, ¿no? Como más grave de repente, vale. Espera, voy a hacer una cosa, voy a desenchufar el micro y volver a enchufar, a ver si es cosa de... Esto estas son las verdaderas ventajas, Sí, 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 escuchar mi voz de... Guau, qué bueno que biche de arriba me he pegado, tío, madre mía. La voz. ¿Ahora qué tal? Ahora, ha vuelto el de siempre. ¿Ha vuelto yo? Sí, vale, sí, ha vuelto. Guau, tío, ha sido un momento... Igual se ha soltado este micrófono y ya empezó a sonar el de la webcam o alguna mierda de esas, Pero, ¿y por qué razón iba a sonar...? Pues no lo sé, Javier, Internet es un mundo complicado y la tecnología más. Madre mía, tío, qué bueno. En fin, ha vuelto el niñito y dicen, joder, la madre que os parió, no me digáis eso, que me hundo. Que quiero labrarme una carrera de comentarista. No, yo realmente no podría haber continuado porque es que cada vez que hablaba me reía. O sea, era... Ahora sí, sí que no me acuerdo de qué estamos hablando. Cierto. Estamos hablando, creo que de McLaren, ¿no? McLaren-Mercedes, sí señor. Regular. No de sé. Que, o sea, a ver. Si Mercedes se iba, tenía esa baza. En el mejor de los casos, se puede quedar igual. Es la sensación que me da. O sea, en el mejor de los casos para McLaren es quedarse igual. Entonces, bueno. O bueno, si quieres pensar en grande y soñar, pues que se vaya a Mercedes y tú te quedes como, bravo, que es lo que has dicho tú. Aston Martin también está ahí. Claro, y de hecho, Aston Martin tiene más relación, una relación más estrecha con Mercedes. Que... Está clarísimo. Además, miran los coches y ya dices, bueno. Año es tan estrecha la relación. Tan estrecho que son iguales. Tan sumamente estrecha que es un poco increíble. Pero vaya, que insisto, sí, creo que es un cambio leve, que no va a cambiar nada especialmente. O sea, igual un poquito más rápido en unos circuitos, un poco más lento en otros, pero creo que va a generar más dudas por el cambio de chasis que va a tener que hacer. Exacto. Es que yo creo que no renta, al menos al principio. A lo mejor, vale, al tercer año a lo mejor ya sí, o el segundo. Y el año que viene yo pronostico mal año para McLaren, pero porque va a estar súper mirado todo lo que toquen en el coche por la FIA. Porque como no se pueden cambiar los coches y van a hacer la excepción con ellos por lo del motor Mercedes. Claro, que es cierto. Van a estar súper mirado que toquen lo justo. Y a ver cómo adaptan el motor. Y que al final en circuitos de motor está yendo bien. O sea, que no, lo que le falta a McLaren ahora mismo no es un motor. Porque Monza, Bahrein, hostia. Choco, muchas gracias por la raid, tío. 120 participantes, sí. Madre mía, qué grande. 120 seres humanos. Vénganse aquí. Y ya hemos hablado pues de todo lo importante, tío. Ya hemos hablado de todo lo importante. No, todavía quedan cosas, todavía quedan. Hombre, no hemos hablado de Mazepin todavía y tal. No, seguimos con McLaren. A los que vienen de Choco, decir que esto es un podcast, por si no lo pone abajo. ¿Lo has puesto bien la categoría? Algo bien hago. A veces hago bien, de vez en cuando hago. Algo en Twitter se me escapa. O sea, en Twitch, perdón. Esto es un podcast que nos juntamos de vez en cuando a hablar de actualidad de Fórmula 1, ¿vale? Para todos los nuevos. Javier, nos quedaría el tema. Espera, estabas comentando McLaren. O sea, no sé si estabas comentando algo. No sé si te he interrumpido. No, que básicamente es eso. Que creo que la mejora no va a ser muy, muy grande. Y si la es, la veremos en 2022 y veremos. No sé, yo me genera más dudas que ilusión. McLaren para 2021. Sí, no, estoy de acuerdo. 22 no sé, pero me genera más dudas que ilusión. Yo sé. Dicho eso, el que me genera más miedo que otra cosa para 2021 es Mazepin. Estás aislando temas, magnífico, Mazepin. No puedo, es el que nos faltaba. No puedo parar de crear, Javier, no puedo. Yo a veces intento parar, me siento así, digo, no crees, pero es que no puedo parar de hacerlo. Y eso, y el que no puedo parar de generar espectáculo es Mazepin. O sea, vamos a flipar el año que viene. Si alguien piensa, alguien que no conozca a Mazepin, que Grosjean y Magnussen son pilotos peligrosos, es que jajajaja, no sabe lo que se viene. no sabéis lo que me se fío viene. De tu opinión, porque obviamente de Fórmula 2 tú controlas. Sí, no, y para los que no sepáis mucho de su carrera, tengo un vídeo en mi canal, como este vídeo también estará en mi canal, pues es como que os vais a mi nombre y pinches y ya está, con Adrián hace unas semanas hablando
de Nikita Mazepin, contando anécdotas suyas y un poco su trayectoria. Y a ver, que no es malo, ojo, no es para nada mal piloto, de hecho es bastante rápido y podría ser fácilmente un top 5 de la parrilla de Fórmula 2. Pero es que es muy agresivo, es muy agresivo. No hace una maniobra que no te haga llevarte las manos a la cabeza. Y eso a veces es divertido, pero a veces es peligroso. Hombre, encaja con Haas, también te digo. Con el Haas encaja perfectamente. En esa escaleta, ¿cómo se llaman estas cosas que son una línea así y haces una línea así? Una gráfica. Tú eres ingeniero. Eso, una gráfica, gracias, Javier. hay que ser ingeniero para saber lo que es una gráfica. Me acabo de enterar yo de esto. O sea, pues en la gráfica. El point es, en la gráfica. Qué grande, tío. En la gráfica de talento peligro. Digamos que claramente va por el lado del peligro, ¿no? Pero es bueno, ¿eh? O sea, no es un mal piloto y de hecho si se centra un poquito y es capaz de controlarse, tenemos piloto para tiempo. Tenemos piloto para bastante tiempo. Y bueno, al final entra como pay driver, ¿eh? O sea, que nadie se despiste, entra como pay driver. Me sorprende que hagan ya el anuncio porque, que yo sepa, aún no está confirmada su quinta plaza, al menos en el campeonato de Fórmula 2. E igual no tiene superlicencia para el año que viene. Que igual lo arreglan de alguna manera haciendo kilómetros por el Haas o yo qué sé. Ya se inventarán. Si lo han anunciado es porque, a pesar de la posición de Fórmula 2, algo se inventarán, sino para que tuviera superlicencia. Así que no nos preocupemos. Pero tal. Y mira, y me gusta la pregunta que hace por aquí Efra99 en el chat, que es: ¿por qué duran tanto para anunciar a Mick? O sea, ¿por qué tardan tanto? Y yo tengo una teoría. Mick está hechísimo, ¿vale? Está hechísimo. O sea, creo que va a ser más pronto que tarde. Pero no sé por qué me da que igual quieren esperar a ver si el que gana en la Fórmula 2 al final, y lo tiene casi imposible, es Schwarzman, y subirle a él porque no podría volver a repetir en Fórmula 2. Y creo que es imposible, ¿eh? Creo que es absolutamente imposible y que será Mick Schumacher. Pero es la única razón por la que creo que no lo están anunciando ya. O eso porque quieren esperar a anunciarlo cuando gane el Mundial de Fórmula 2 Mick Schumacher este fin de semana. No, no sé muy bien por qué. Para que de cara a galería quede más guapo. Campeón de F2. Sí. Sí. Y Callum Ilott ha anunciado él oficialmente que no va a estar en Fórmula 1 el año que viene. Que veo que me preguntáis por aquí por el chat. O sea, él ha dicho ya oficialmente que no. Un anuncio, una novedad, Javier, que ahora son pilotos que o no anuncian nada, como Checo Pérez. Se hace un just chatting, como tú o yo a veces. Checo Pérez y los directos, va a ser ya, vamos. Es que, en serio, si hubiera sido Checo Pérez, yo hubiera puesto just chatting, tío, ese vídeo. O sea, me hubiera llamado just chatting, ya está. Aquí no, ni siquiera eventos especiales, ¿no? Just chatting. ¿Qué se cuentan mis panas? Y el caso de ay, se me ha olvidado de qué estaba hablando, tío. Estabas hablando de Mazepin. No, pero eso hace rato. Bueno, estaba hablando de Schumacher, que si ganaba la F2, que si tal, que están esperando, porque tardan mucho en anunciarlo, tal. Ah, sí. Y que Ilott ha dicho que no. Ah, eso. Eso es lo último. Vale. Ya. Repaso todo lo que has dicho de F2, tío. he vuelto a conectar. Y que Ilott es la primera vez que veo pilotos anunciar que no van a estar en una categoría, ¿no? Es como si sale ahora... Como si sale ahora Felipe Massa y dice, pues no, chicos, anuncio que no voy a ser piloto de Mercedes. No voy a estar en Williams. Claro. No. Sale no voy a estar en Mercedes este fin de semana, ¿no? Que vayan saliendo pilotos. Mika Hakkinen, por ejemplo, que dijo en 2001, me voy un rato. Que diga, no, yo no vuelvo, ¿vale? Anuncios de cosas que no van a pasar. Me gusta ese formato. Es peligroso esto porque ahora todo el mundo aquí anunciando cada 5 minutos cualquier tontería, ¿no? Pero es que, de verdad, me gusta mucho ese formato. O sea, en serio, pilotos... Que no tengan, que anuncien cosas que no van a pasar. Fernando Alonso, ahora que salga y diga, no voy a conducir en Mercedes. Hostia, bien. ¿Te imaginas que dice que sí? Voy a conducir en Mercedes. No, que diga que no. Pero para que genere titulares y que algún despistado pinche. Serían tremendos. Fernando dice eso y ya tenemos pollo mediático seguro. No, pero ahora quién le dé la vuelta. No, pero está diciendo que no, pero en realidad sí. En realidad. ¿Quieres decir que sí? Hazme caso. Está montado el domingo, tú no te preocupes. Y Alonso ha dicho que no. Y Toto Wolff ha dicho que no. Claramente esto significa que exacto, sí. Exacto. Esto es menos por menos mal. No por no es sí. Exacto, vale. O sea, oye, poca broma. Me encantaría ver a Alonso en una carrera así suelta en Mercedes. Me encantaría. Pero es absolutamente inviable. No, es totalmente imposible. Es muy divertido a ver. No, y vaya que con Vandoor. Con Vandoor me conformo. Sí. Hombre, yo. Es que de verdad. Cualquiera menos Vandoor. Pero va a ser Vandoor. Hazte a la idea. Va a ser Vandoor. No hay otra. Es que a mí, fíjate que en GP2 en su momento me gustó mucho, ¿eh? Pensaba que iba a ser un top y no, tanto. Y pintaba bien. Lo que pasa es que, claro, llegas a Fórmula 1 y te encuentras con... Es que en realidad a Bottas le pasa algo parecido, ¿eh? Porque, a ver,
No era Abandon, es verdad que no tenía la misma expectativa, pero sí que era un tío rápido en Williams. Decía, joder, va bien Bottas, ¿no? Va rápido. Pero en Williams competía contra Maldonado y Massa. La verdad es que tampoco te gastas. Pero en el Williams de 2014, el tío medio destacaba y decía a la gente, bueno, Bottas, vale, está bien. A ver, que no era un tipo de estos a mí siempre me pareció un piloto bueno, ¿eh? Pero Valtteri era Bottas, rápido, exacto, era rápido. Sí, sí. Pero que insisto, que sus compañeros fueron Maldonado y Massa. Sí, que no, ya. Pero si ya no lo digo por sus compañeros tanto, sino por. Llevaba el coche, no sé si decía ahí, en la pelea, ¿no? No, y que hizo. La pole se la llevó más aquella, la pole fantasiosa. La pole de Austria fue en Austria, más así. ¿En Silverstone no llegó a conseguirla él? No, se pusieron primeros en la primera curva y luego ya la liaron. Luego Williams, ¿te acuerdas? Que salían como tercero y cuarto. Hombre, y, claro, me acuerdo. Sí, pero no fue. Efectivamente. A ver, yo creo que hasta el 2016 yo te decía Valtteri Bottas y tú no te reías como te ríes ahora. No, ahora es verdad que no había tantos focos en él y era un momento en el que decía, oye, pues Bottas es un piloto rápido y... Claro, a ver, que no te digo que sea un grande, pero era un piloto rápido. Esto, yo qué sé, pueden meter en el saco ahora a un montón de pilotos que son simplemente rápidos, pero que dices, vale, no son... No, y que yo en el momento que fichó por Mercedes, sí esperaba que en algún momento le pudiera poner algún apuro a Hamilton. Pues es verdad que veníamos justo de ver a Hamilton perder un mundial, entonces parecía que podía llegar a otro piloto. Es verdad que no era el que más ilusión me generaba, pero... Podía pasar, podía dar un poquito de... Pues por eso, al final nos estamos respondiendo, ¿no? En plan, el Bottas de que llegó a Mercedes, no esperábamos que ganase Hamilton, pero sí que, joder, pues, un poquito más de lo que ha hecho, ¿no? Y al final, pero es lo que le pasa. Y Van Dorn fue algo... No, lo de Van Dorn fue incluso peor, porque había muchas más expectativas en Van Dorn que en Bottas, obviamente. Venía de ganar, ¿no? Esta es la nueva estrella. La nueva estrella, ¿qué pasa? Que te encuentras a Fernando. Uno se encuentra a Luis y el otro se encuentra a Fernando. Sí, no ayuda. Es complicado, al final. Bueno. No me ayuda, macho. Qué tíos. Madre mía, es que va muy rápido, ¿eh? Es que no es justo. Mira, mira, esto no es justo, esto no está bien. Esto no está bien. Bueno, pues ahora tiene un fin de single, ya te digo. Nah, pero... Claro, está ahora mismo Bottas desorientado porque no sabe a quién tendrá que proteger posición este fin de semana. Van Dorn, joder, tío. Me está diciendo, pero ¿a quién me toca? Que no lo sé. Pero de verdad que el marrón es curioso, ¿eh? O sea, yo cada vez que me meto en su piel ahora digo, este tipo o gana, bueno, o gana, ¿saben? Es que no hay más, es que no tiene más, o gana, ya está. Fíjate que además Bottas iba a acabar la temporada tranquilo, ¿no? Porque, es decir, ¿qué le ibas a pedir a Bottas ya? Si claro, iba a ser ya, segundo, un poquito jugarse es un campeonato, ¿no? Pero a nada que haga un par de podios ya lo tiene. Fuera. Iba a acabar el campeonato muy tranquilo, porque iba a decir como, bueno, pues mira, ya nadie espera nada de mí, está el Mundial de Constructores ganado, Hamilton claramente el primero, tal... Ahora de repente va a tener que ganar. Es que tiene que ganar, tiene que hacer la pole, tiene que hacerlo todo. Es que cualquier cosa que va a quedar terrible. Cualquier cosa que no haga va a ser como, pero tío, que ese tipo no sé, Van Dorn, es que Van Dorn hace cuánto que no sube en Fórmula 1, 2018. Sí, no sé si ha probado, no recuerdo yo ahora mismo. Pero hablamos en ritmo de competición. No, ritmo de competición no tiene. Ahora también te digo, si hay una forma de prepararse bien un fin de semana, si puede tener una cierta ventaja, es que él ya conoce el equipo, todos los procedimientos y que tendría todo el fin de semana, no es como cuando Hülkenberg apareció el sábado. No, es que lo de Hülkenberg es nivel hardcore, nivel extremo. Cuando vas a un juego, nivel extremo. Uno de vida y cárgate a todo el mundo, ¿no? Pues eso es lo de Hülkenberg, porque macho, o sea, increíble. Entonces, bueno, ahora obviamente me sorprendería ver a Van Dorn, que yo creo que es el que será. En la clasificación es probable que no acabe entre los tres primeros. A lo mejor que se cuele Verstappen, Bottas y otro. Igual un Sainz o un Pérez se puede colar perfectamente. Pero en carrera me extrañaría mucho que no hiciera podio. Al menos podio. Hombre, me extrañaría mucho. Me he reído porque me acabo de imaginar una situación que sería bastante graciosa. Primero Verstappen, segundo Van Dorn, tercero Bottas. Es que es que solo de pensarlo digo, no, por favor. O sea, Bottas. Increíble. Sigue. Dice por aquí, el circuito también le va a ayudar un poco, va a ser mucho pie a fondo. O no, porque precisamente para ir con el pie a fondo todo el rato necesita mucha confianza. Y es lo que menos va a tener el pobre Van Dorn después de no haber probado el coche. Y además, lo primero que le pediría a Mercedes es no lo rompas. No, porque no nos jugamos nada. Y lo primero que pedirá es no lo rompas porque es que preferimos que acabes cuarto sin romperlo. ¿Sabes? A que te la juegues a... Sí, pero yo creo que el point de ese comentario es más bien que mejor esto que Mónaco, ¿no? Sería... Ah, bueno. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, en plan llevándolo al extremo, obviamente. Ya. Sí, eso sí. Es un Bahrein más sencillo, al final, ¿eh? También. Que el otro Bahrein. Sí, o sea, en principio debe ser... Bueno, a ver, sencillo. No sé hasta qué punto lo habrán podido simular. Imagino que en el Assetto Corsa, como decía antes el chat. En el F1 de Corsa seguro que no. Ahí no lo simulan. Claro, porque además el Callejo de Master es otro, ¿no?
El otro es que seguro un vago, tío. Meten un Bahrein alternativo, pero no meten el oficial. Meten... Se han esforzado este año en no poner las carreras de este año y ni esta. O sea, es como... ¿Lo tenían a huevo? Pues tampoco. No es el Bahrein del F20, efectivamente. Es otro. Hay un Bahrein para cada cosa. Ha pasado por alto esto, pero me sigue sin parecer bien lo que ha hecho Codemasters este año, ¿eh? Y mira que los queremos a nuestros paneles de Codemasters. ¿El qué es lo que ha hecho? A ver, yo estoy aquí. El no incluir los circuitos. Ah, ya, bueno... Yo entiendo que es una putada, por supuesto, lo entiendo. Pero algunos ya los tenías escaneados de otros años y otros, tío. Turquía, por ejemplo, de 2011. Claro, Turquía lo tienes, Nürburgring lo tienes. A nivel gráfico es lo que yo no sé si le puede ser, porque el de 2011 es un pedazo de mierda. No, o sea, a nivel gráfico, digo. Y que no sea tan fácil, ¿eh? Y por supuesto que no sea tan fácil, pero que. No, porque los que no tenían, obviamente no. Pero los que tenían escaneados de, yo qué sé, no sé cuál. Nürburgring, por ejemplo, del 13, no sé si podría haber hecho algo. No, pero incluso la propia Fórmula 1 como entidad tendría que haber metido pasta en Codemasters de alguna manera y decir, oye, que no pueden faltar. ¿Sabes? Que si hace falta que pongamos pasta para contratar más modeladores, yo qué sé. Eso sí que es porque cierto. Porque está muy feo que la temporada 2020 no tenga las carreras de 2020. Tío. Eso sí que es cierto. Sé que es un imprevisto, pero. Y sé que lleva un tiempo, ¿eh? O sea, yo conozco este mundo. Conozco este mundo muy bien, o sea, sé perfectamente lo que hablo cuando hablo de lo complicado que es, porque yo estudié esto, o sea, no estoy hablando de desconocimiento, sé que es increíblemente difícil. Sí, es complicado. Pero es algo oficial de la Fórmula 1, tío. No, pero precisamente lo que tú has dicho, que veo, bueno, en los últimos años sobre todo, se ve en mucha conexión entre Codemasters y bueno, Liberty o la Fórmula 1 en general. Que hace 2014-15 parecía que iba cada uno por un lado, ¿eh? Entonces, me extraña que es verdad que lo que tú has dicho le podrían haber dado medios para, dice, oye... sí. Tienen que estar, porque es que en la temporada 2020 al final el juego se terminará, bueno, se sacarán el 21 y el 20 se quedará para los restos, como un juego que tiene un montón de circuitos que ni se han corrido. Sí, ahora no debería faltar el presupuesto porque los ha comprado Codemasters la empresa de Rockstar, que no me acuerdo ahí mismo el nombre. Take Two. No debería faltar. Y es cierto que eso fue anterior, eso ha sido ya reciente. Sí. O DLC, bueno, sí, un DLC de 5 euros 8 también, un DLC incluso para haber hecho, tío, pero sí. Es como que han dejado muy claro, hemos asumido muy rápido, creo, como aficionador del juego, digamos, que no estén estos circuitos, o sea, es como, tío... Ya, yo creo que fue el tema de, era un tema tan grave cuando surgió, que a lo mejor dijimos, mira... Que por teletrabajo, a lo mejor no han podido, o tal, pero... No, claro, porque cuando se surgió la noticia estábamos todavía en... La pandemia acaba de empezar prácticamente y era como a lo mejor no ni siquiera le dimos tanta importancia porque no la tenía, ¿no? En ese momento estaba mucho más preocupado, bueno, y seguimos preocupados de otras cosas, pero sí. No sé. Podría sacar un DLC fácilmente, sí, ¿por qué no? Sí, tío. Vamos, yo ya te digo, me lo compraría encantado, ¿eh? O sea... Sí, sí. No importaría. Unos DLC, pero bien hecho, prefiero los circuitos que están preparados. Claro. Que luego no haga la inteligencia artificial ridiculeces. Totalmente, es que sería muy típico eso, ¿eh? Sí. Madre mía, Javier. Madre mía. Oye, pues sí que creo que hemos cubierto prácticamente todos los temas, ¿no? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos queda? Ah, Pietro Fittipaldi este fin de semana, ¿qué esperar de él? Es verdad, se va a correr en Haas, ¿no? Por Grosjean. Sí. ¿Pero va a correr solo esta o va a correr Abu Dhabi? Abu Dhabi quiere llegar a Grosjean, ha dicho que quiere llegar. Hombre, y que quiere llegar. Joder, yo entiendo que es complicado, pero sí puede, es su última carrera, tío. A ver, yo Fittipaldi, creo que sí, no sé. O sea, a Grosjean le daban, no sé si el alta hoyo mañana, el alta general de salir del hospital, y solamente tiene quemaduras en las manos, si se le curan a tiempo. Y eso supongo que con cremas y cosas se podrá solucionar. O sea, él ha dicho que quiere. Estoy seguro que Haas, obviamente, va a querer que corra él. Y pero es que no nos gustaría que la última imagen de Grosjean en Fórmula 1 fuese esa, ¿no? A ver, que te retiras obrando el mayor milagro deportivo igual. Sí, pero joder. pero no. Queremos verlo correr, claro. Mira que yo me quedé, sabes que a mí Grosjean me gusta mucho de siempre, ya me quedé yo un poquito insatisfecho con la despedida de Button en Abu Dhabi 2016 que abandonó, por coger un piano así un poco que se le rompió la suspensión. El McLaren mágico aquel, tío. Y dije, joder, macho, no creo que otro piloto que me guste se pueda retirar de peor manera, ¿eh? Llega Grosjean. Sujétame el cubata, ¿no? Espérate. Aquel McLaren era el de los trillones de caballos, tío. Tantos trillones para después eso, ¿no? Que se rompe por pisar un piano, tío. Pero que además fue absurdo, me acuerdo que la gente decía, es que es error de Button, y yo, ¿cómo va a ser error de Button si ha pisado un piano, por Dios? aquel coche, tío. Pero si ha cogido un piano, que sí, que hombre, que es verdad que es un piano alto, pero hombre, como para que se te rompa el coche, no debería ser. McLaren era... No, es verdad, y luego lo empeoró casi en Mónaco, ¿eh? En 2017, Button. En 2017, Button. Es verdad. Y luego Berlín. ¡Hostia, verdad! Dios, no, es cierto. Qué bueno. Y ahora que a Baton se tuvo que retirar dos carreras antes, ¿eh? Porque joder. Sí, le sobraron un par de ellas, ¿eh? Está claro.
Vaya. Para la de Mónaco no la contamos en realidad. O sea, bueno. Es que Mónaco es que fue sería ahí que iba a hacer las risas. Fue, dice, mira, voy a la risa. También el coche era para ir a la risa, ¿eh? También el coche, McLaren. Yo creo que Alonso está deseando no correr. Alonso dice, mira, casi que me voy a la Indy. Y se metió en Q3, ¿eh? Button. Es verdad, es verdad. Con el McLaren de aquel año, con ese hierro. De Button, coño. Qué maravilla, qué maravilla. Madre mía. La Fórmula 1, qué bien está, Javier. Oye, pues una cosa, que los circuitos de este año, en realidad yo los voy a echar de menos, ¿eh? Con la tontería. Sí, sí, sí. A mí este calendario me gusta mucho. Mira que aún sin Mónaco, que para mí es algo, es como mi ausencia más dolorosa. Mónaco y Canadá, que también es un circuito que me encanta. Aún así, joder, es un año que me ha gustado mucho, tío. O sea, es que ha sido muy buenas. Todos los circuitos nuevos me han gustado. Todos. Sí. O sea, y uff. Al final he dicho que era Fittipaldi, y es verdad, le hemos pasado por alto. A ver, es que yo también quería esquivar el tema porque es que no tengo ni idea. O sea, creo que de Fittipaldi solo se conoce el apellido. O sea, es un piloto que lleva un año sin competir. Es un piloto que ha ganado por ahí, o sea, no ha corrido ni en F2 ni en F3, o si corrió en F3 ya fue hace un tiempo. Ganó algo, no sé si una Fórmula Renault o algo así, y tiene lo justito para superlicencia. O sea, es extraña, es una carrera extraña la de Pietro Fittipaldi, porque lo normal es que el piloto probador sea uno de F2, uno de tal, pero es que no tengo datos. Y de hecho, mira, quería hablar esta semana. Lo que pasa es que ya han pasado tantas cosas que no ha dado tiempo. Pero quiero hablar con Adri para que me ilumine él un poco sobre Pietro Fittipaldi, porque no tengo ni idea, tío. Fittipaldi, pero, yo es que creo que corrió en la Fórmula de... Es que yo hablé con ese tipo en Jerez. ¿Qué dices? Le pregunté que preferiría si a Rosberg o Hamilton. ¿En serio? Pero, un momento, o sea, estoy aquí diciendo tonterías de Fittipaldi y tú has hablado con él y... Pero, ¿por qué, mira, me dejas hablar? En la 3, porque es divertido, ¿eh? En la 3.5 estuve yo en Jerez y hablé con él. Sí, me lo encontré en el paddock. Porque no se había quedado, no sé si podio o había ganado, no me acuerdo. ¿Eh? Congratulations, enhorabuena. Y, le dimos la... Y claro, era 2016, creo, o plena época de Hamilton Rosberg. Y le pregunté: ¿Hamilton o Rosberg? ¿Sabes qué dijo? ¿Rosberg? No. No, Hamilton. Ah, vale, yo no sé, a lo mejor. Hubiera sido sorprendente, pero... Era lo esperado. Es que no sé si fue el año. Es que no sé si fue el año que ganó Rosberg, la verdad. Pero. Hamilton. Es la única experiencia que tengo de ese señor. Yo no sé nada más. Pues tienes como muchísimo más que yo ya. Porque yo ya te digo, con Pietro Fittipaldi no. Ni idea. O sea, sé que a Deletraz, por ejemplo, que es el otro piloto probador de Haas, le hice una raid en Twitch y me saludó una vez. Pero ya está. Es mi única relación con. O sea, mi relación con el entorno Haas es comprarles banderas, camisetas, bueno, hacer raid a sus pilotos y ya. La banderita, sí, señor. Claro, claro, o sea, esa es mi relación con los pilotos de Haas. Y decirle cosas bonitas. Pero de aquella época, Fittipaldi creo que estaba en la cantera de Renault, ¿no? No. Llevaba un mono marrón. No me acuerdo, es que no me acuerdo, tío. Me baila muchísimo. Sí, pero bueno, es que en estas categorías una cosa son los patrocinadores y otra cosa es la academia donde esté. Ya, corriendo. Cierto, Lotus, sería Lotus en cualquier caso, no me acuerdo. No sé, creo que este chico en Haas lleva fácilmente 2 años, ¿eh? De piloto probador, reserva y tal. Y sé que Deletraz también lo... Yo lo que te digo, en mínimo, no sé si fue 16 o por ahí, o 10, no sé. Por aquí te dicen 17. Yo creo que no, porque le pregunté lo de Hamilton Rosberg y eso era en época Hamilton Rosberg, ¿eh? Pues entonces, ¿sabes? Ah, no, espérate, mayo del 17 puede ser entonces, sí, porque mayo del 17 realmente acababa de retirarse Rosberg meses antes, o sea, es posible, no me acuerdo. Yo tengo fotos en el PC y te puedo... ¿Quién sabe más de la vida de Javier? ¿ZH Cloud o Javier? No, podría mirar las fotos y mirar la fecha, porque tengo fotos de aquella. O sea, sí. Vale. Vamos a ver qué hace. Pues nada. Joder, qué grande, Pietro. A ver qué tal lo hace. O sea, yo creo que todo lo que no sea ser último va a ser sorpresón. Ya. Pero básicamente por el coche que le toca llevar. O sea, es que no. Es que Haas con Grosjean y Magnussen también podría ser último. O sea, que imagínate con el pobre Pietro Fittipaldi la que le va a tocar. Y se partió de espinas en 2018 en el WEC. ¡Hola! No lo sabía. No lo sabía. Pues espero que esté bien. Ya, ¿en serio? Me imagino que sí. Sí, eso dice aquí. Keiruga. Sí, es verdad que me suena, ¿eh? Me suena haber leído un accidente de Pietro Fittipaldi. Igual por eso no participo en nada, claro. Igual eso, quieras que no, te impide, ¿no? El tener las piernas fracturadas te impide competir. Es un impedimento bastante. Javier, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Lo tienes mirado tú por ahí?
Un minuto. Un minuto. se me ha pasado volando. Hemos hablado de todo en una hora 18. Una 18, pues casi que va siendo hora de echarle cierre, ¿no? No se nos olvidó nada, ¿no? Creo que no. Estoy pensando, tío. A ver, el chat lo sabrá mejor que nosotros. ¿Se nos olvidó? Mira, me gusta una pregunta. Si quieres, cerramos con esa pregunta. Aunque yo haré la porra pues molera igualmente. Vamos a jugárnosla con podio, con todas las intrigas que hay. El podio de este fin de semana. Vale, pero hay que escribirlo antes de decirlo, lo escribimos. ¿En serio? Claro. Pero entonces no puedo cambiarlo. Ahí está la gracia. A mi gusto. Vale. El podio, buah. Pero suponiendo que Van Dorn es el que va. ¿No? Bueno, o no. O, júgatela por completo. Vale, me la juego. Imagínate que al final es Russell, yo qué sé. Lo que tú veas. Tío, yo tengo ganas de divertirme, ya lo siento. Yo. Así que voy a jugármela. Solo el podio, ¿no? ¿La pole? Podio, ya está. Podio. Lo que pasa que. ¿Dónde lo ponemos, tío? ¿Para qué? ¿Cómo lo hacemos? No sé, yo voy a escribir una nota rápida, estoy esperando que lo digas tú primero, vale. Y luego yo. Lo escribo en un papel. Hay que enseñar, escribirlo en un papel. No, lo enseño en el móvil. Lo tengo en la nota escrito y enseño el móvil. Vale. Ah, venga, yo voy a hacer lo mismo. Es que no tengo ni un bolillo por aquí, espera. Pero en el móvil, joder, no hace falta. En el móvil. Que yo soy un clásico, que me dejes. Ahora yo también quiero hacerlo así, tío. Espérate. Oh, ya está, pues voy a buscar. Ahora yo no sé si tengo aquí un papel. Sí tengo. Espera. Bueno, da igual, lo escribo aquí. Yo ya lo tengo. A ver, yo ya lo tengo, ¿eh? Me falta un boli. Espérate. Tengo un boli de Darth Vader. Mira, tengo una funda de Darth Vader. Gano yo, lo siento. Me lo regaló mi suegra. Está bastante chulo. Porque no sé si escribe ya. Porque hace que no escribo en general a mano desde el siglo XIX, creo. A ver. ¿Quién lo enseña primero? Yo lo tengo ya, ¿eh? Vale, espera un momento que yo lo acabo. Tengo el móvil. Espera. No, lo mío es una tirada a la piscina, pero flipante. ¿Qué o qué? Ya te lo digo, o sea, es tirarse a la piscina, pero brutal. ¿Dónde te...? A ver, estoy sin casco. A ver. Tío, solamente encuentro sus rayadores. Voy a tener que escribirlo con sus rayadores. Escríbelo en el blog de notas y ya está. Que no puedo. Que me ha dado ya por la tontería y no paro. Vale. Su rayador verde, o sea, va a ser un atentado visual que no te lo vas a creer. Buah, tío, ahora no sé yo, bueno, da igual. No, yo lo mío es una tirada a la piscina tremenda, pero tremendísima. A ver, en realidad, no lo es tanto si lo piensas, pero... Yo voy a hacer semi-tirada a la piscina. Semi. A ver, tampoco. Es que si miras el coche, a lo mejor no es tan tirada a la piscina, ¿eh? Y más si miras al protagonista. Vale, a ver si vamos a coincidir. Es posible. Hay que enseñarlo a la vez. Es posible, espérate. Hay que enseñarlo a la vez. No, a ver, lo mío en realidad, pensándolo bien, es un poco tirada a la piscina, pero tampoco tanto, ¿eh? Nada fuera de lo que puede pasar. Vale, venga, Javier, a ver, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está tu cámara? Picha, arriba. Me gusta decir eso. Vale, 3, 2, 1, ¡go! No se ve. No se... A ver, no se ve. No enfoca ninguno, ¿no? El mío, a ver, estoy mirando. No se ve, tío, no se ve. Me cago. ¿Estoy mirando la pantalla? No se ve, tío. ¡No se ve ni uno! ¡Era maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Espera! Si yo bajo el volumen de mi esta. Pero, tío, ¿en serio? ¿La iluminación? A ver si ahora. No. ¡No! ¡Ahora! ¿Se intuye? No, ni se intuye. El mío se está enfocando, ¿eh? Pues tendría que escribirlo al final, no me lo creo, tío. Vale, lo voy a poner aquí en el chat. Bueno, el... no se ve. No, no se ve nada, tío. Qué desastre, Javier. Ha sido lamentable. Pero absolutamente lamentable, ¿no? Voy a buscar otra forma de ponerlo. Mira, ya sé cómo hacerlo. Mira, vamos a hacer una cosa. Tercer puesto del podio. Vale, ¿cómo lo hacemos? Tercer puesto y enseño la foto. La foto sí se va a enfocar. Una imagen del piloto en el móvil. Sí. Uf, te encanta complicarte, Javier. Espera, ya ves, chaval. Ya ves. A ver, lo suyo sería poner en cada. Donde están nuestras caras. Poner la foto. Pero lo rápido. Ah, si lo alejo se ve. A ver. ¿A él desde aquí? Sí, se ve. Hostia, menuda tirada a la piscina, tremenda, ¿eh? ¿Se ve bien? Es bastante más fecha. Sí, lo veo, yo sí lo veo. A ver, se intuye, vale. Se podría decir que se intuye. Ah, pues saca rápido la tuya, no vale cambiar. No, a ver, yo ya te puedo decir, mi tercero es este señor. Vale. Segundo, yo os quedo por hecho que es un descalabro. Mi segundo. No, totalmente. Mi segundo es este.
Mierda. Este. ¿Mi segundo? Mal. O sea, ¿en serio has hecho la tira de piscina que creo? Sí, sí, ya te lo imaginas. No, espera, tengo dos dudas. No sé si has puesto a Albon o a Van Dorn. Ha puesto a Van Dorn. Ojo, pues Albon no hubiera sido buena opción, ¿eh? Ojito, lo estoy pensando yo ahora que igual es una carrera que gana Albon. Verstappen y Bottas. Esa es mi. Vale. Yo para los que no hayan leído es primero Verstappen, segundo Van Dorn, tercero Sainz. No sé por qué me da que Bottas le va a tener un error. Y no es el día en el que lo tiene que tener, pero lo va a tener. Los dos pensamos que Bottas va a meter la gamba, ¿eh? No sé por qué me da que no va a poder. Y no debería, ¿eh? Debería ser el día que más tranquilo estuviera casi. Por cierto, ¿no hemos hablado? 1:24 y no hemos tenido la decencia de mencionar la lamentabilidad de Valtteri Bottas para adelantar, ¿eh? ¡Oh! tiene una habilidad. Mientras el resto de pilotos tiene 100 o 120, él tiene menos una. O sea, negativo, diría yo. O sea, de verdad, era lamentable. Russell entrando en boxes, porque si no es que no lo adelantaba, ¿eh? Es que me estaba dando... Vamos. Ya estoy leyendo, la verdad que un poco lamentable. Luego es verdad que con el neumático medio consiguió mejorar el ritmo, ¿eh? También hay que decirlo todo, pero... Y poder adelantar más fácil, sí, pero... Sí, ya. Hay un tuit buenísimo, y con esto creo que es ideal para cerrar el podcast, de Button a Mercedes mencionándolo primero con el icono de un móvil y una carita que hace así, y segundo diciendo, prometo que no me voy a mear en el asiento de Hamilton. El que se va, Bottas, sí que se va a mear. Qué grande Jenson Button, qué grande. Yo prefiero que no vuelva para las últimas actuaciones que ha tenido el hombre, ¿eh? Pero... No, total. Pero lo vamos a dejar por ahí, Javier. Cierra tú, que hoy es tu directo, aunque sea mi canal. Cierra tú para esta gente del directo tan maja. Despide, y para mi canal. Venga, vamos a despedir. Bueno, 1:25 ha sido este. No sé si es el más largo, ¿eh? Pero por ahí tiene que andar. Pero has estado muy fresco. Me gusta mucho cómo has estado. Ojalá algún día esté a tu nivel. Somos una dupla magnífica. Mejor que la de McLaren. Pero. Pero. Ojalá algún día esté a tu nivel, que no sé si nos hemos dejado algo, sinceramente. Porque me acabo de acordar de lo de Bottas. Pero yo no sé si nos hemos dejado algo más. Yo creo que no. Nah, yo creo que no. Y si no lo hemos dejado, pues ya lo hablaremos en los del verano. En los que se vienen luego en invierno, en Navidad, cuando no haya. Lo que surja y bólidos, ¿no? Eso. Algo de bólidos. En fin, que nada. Que muchas gracias por estar ahí como siempre a todos. Juan Alfonso, gracias por estar ahí también. Gracias. Dile algo a los de Fórmula Fons. Y bueno, toda la gente de Fórmula Fons, por supuesto, un saludo. Grandes ahí. Las ventajas. Las ventajas, así como concepto. Las ventajas como concepto. Grandes no, ahí, que, cracks. Que el domingo tenemos carrerita otra vez. Así que estaremos aquí el lunes, ¿no? Tenemos plática. Venga, pues nada. Que lo dicho, señores. Nos vemos el lunes o el martes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.